Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de PC Gaming, soy Halloween, estamos en Trimsing World y vamos a enseñar los sistemas de seguridad de alemán, sobre todo vamos a basar en el SIFA y en el PZB. El LZB lo dejamos para otro vídeo porque es más complejo, no porque es complicado, pero si no funciona diferente al PZB, es para alta velocidad y como lo sustituye, pues en ese sentido no trabajan juntos, entonces dejamos para más adelante y nos centramos en el PZB, que es el de velocidad pues, normal. Empezamos con el SIFA, vamos a hacer un servicio corto de teoría de 17 minutos en Capsec Reinsur con la 185.2 y 11 vagones, 1000 toneladas, mercancías mixto hacia el oeste. Venga, hoy es de noche, sí, a 7 de la tarde está anocheciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar el SIFA. ¿Vale? Luego hacemos con el SIFA, una vez conecte, ya no lo quitaremos. ¿Eh? Luego hacemos la ruta con el PZB y explicamos el PZB. Vale, aflojamos el freno del tren. Inversor hacia adelante. ¿Las rutas cómo están? No las he mirado. Vale, están bien conectadas. Perfecto. Luces conectadas, cabina pupitre conectado, gran intensidad. Vale, pues en principio ya estaríamos. El SIFA. El SIFA se controla. Aquí no se ve. Hay un pueblo pedal que está en el suelo. Vale. Es SIFA. Y en las puertas también tenéis un SIFA y entiendo que aquí otro SIFA. Vale. Pero arrancamos y vamos explicando. Hemos de recorrer 25 kilómetros. Las monedas de error y sin PZB, pero bueno. Arrancamos. ¿El SIFA qué es? El SIFA es sencillamente el hombre muerto. En España se lo conocéis como hombre muerto. Vale. No es más que un sistema para saber que el conductor del tren está despierto. Vale, está despierto, está operativo, no se encuentra mal. Y es consciente de sus actos. Bien, ahí lo acabáis de ver. SIFA tiene un significado que estoy buscando, pero no. No localiza ahora mismo, pero da igual. Al margen de lo que significa en alemán sus siglas, es un sistema de frenado de emergencia para cuando el conductor esté indispuesto. ¿Vale? ¿Cómo funciona? A base de un pedal. Les explico un poco la historia y ahora entramos en materia. Alguna vez lo he contado históricamente, tanto. A lo mejor esta anécdota yo la he leído con el SD. No sé si con el SIFA también, ¿vale? Pero con la repetida, o sea, de tener que reducir la tasa de accidentes, pues al ir los trenes más rápido, al haber más trenes, más congestión, pues se producen accidentes. Para evitar accidentes, se tomaron varias medidas. Una de ellas fue el hombre muerto, un sistema que avise al tren de que el conductor no se encuentra en condiciones de que no está en condiciones de circular. ¿Cómo se implementó? Pues con un pedal de hombre muerto. Un pedal que sé que es enseñado abajo, está aquí abajo. El que pulsamos y tenemos que estar pulsando continuamente en todo tipo de maquinaria. De hecho, no es solo para trenes, sino para maquinaria industrial, contrapesadas. Bueno, quizás no lo he visto, es el asiento a veces, pero en maquinaria tridimensional, las 3Ds y esa, lleva el pedal de presencia. Pues el tren lo mismo, tú tienes que estar pulsando para que el tren siga operando. ¿Qué pasaba? Que hubieron algunos accidentes con conductores dormidos que, como dejaron el pie encima del pedal de hombre muerto, pues el tren no se detuvo. Es decir, el pedal de hombre muerto no es eficiente al 100% de los casos, porque si te quedas dormido, tú no eres consciente de tus actos, pero
sigues pulsando ese sistema. Solución, pues que cada X tiempo el sistema te reclame una acción voluntaria. Como ya hemos hecho un vídeo de seguridad en los ferrocarriles ingleses, pues sabréis que el DSD creo que es cada 7 segundos. Si no tocas nada, ningún mando del tren, pues lo que hace es pararte, separarte, te avisa, empieza a pitar y tienes que levantar y visar. ¿Vale? Pues el SIFA es similar, creo que es cada 30 segundos, es menor el intervalo, pero al SIFA no le basta con que hagas algo. O sea, yo estoy ahora reduciendo el efecto, o sea, bajando el regulador para no pasarme de 135, que estoy con mercancías. Entonces, mira que es. Wow, es un mixto. No muy largo, pero con un poquito todo. Hay vagones de parece de etanol. ¿Eso es etanol? No sé si es etanol o no. Y luego graneros, ¿no? Parece. Bueno, esos negros me encantan. Pero nos desviamos, a lo que íbamos. El SIFA, cada 30 segundos al margen de lo que tú hagas con el tren, aunque tú estés operando los mandos como estoy haciendo yo, que estoy operando el freno, que estoy reduciendo, pues no le vale. Él cada 10 segundos te va a dar el aviso, que es lo que he escuchado, el SIFA que estoy escuchando de fondo. ¿Cómo funciona? Cada 30 segundos va a generar un aviso, ¿vale? Como que acabáis de escuchar. ¿Cómo funciona ese aviso? Ese aviso arrancará de forma visual en el panel. Aquí. Debe encima de esta T, se va a enchegar la palabra SIFA. Ahora la veréis en breve. Y aparecerá durante 3 segundos. En 3 segundos te da la opción de ahí está, ¿ves? SIFA, de reconocerlo con la Q. O vais aquí, vamos a ir la Q. De reconocerlo y hasta dentro de 30 segundos. Si en esos 3 segundos que aparece visualmente aquí no le dais a la Q o pisáis, la acción de en la vida real sería levantar el pie y volver a pisar el pedal, algo que es totalmente voluntario, tienes que levantar el pie y volver a dejarlo caer, pues saldrá el aviso auditivo 3 veces, SIFA. Si a los 3 segundos no lo ha reconocido, saltará emergencia. Ahora no voy a pulsar, voy a llegar 1, 2, 3, pulsado. Si no, pasará lo que pasará en el siguiente, que lo voy a dejar caer. Lo voy a dejar sonar. Y veis que entramos en emergencia. Porque el sistema entiende que el tren está. Que el conductor del tren no está en condiciones óptimas para conducir. Es decir, no está con la suficiente consciencia como para pulsar. Como para soltar y pulsar el pedal de SIFA. Esa, visual, auditivo, 2, 3, trans, tren, home. Eso que no sé qué dices, es en alemán. No hay que reducir, hay que frenar, ¿eh? Podéis desconectar el regulador. O sea, reconocéis, soltáis el regulador y afloja, y dais potencia de nuevo. Y deberíamos tener tensión, o sea, tracción aquí. Pero veo que no. Desconectamos y conectamos. Sí, veis que va a recuperar. ¿Por qué no está recuperando? Porque estaba frenando. ¿Veis? O sea, acaba de llegar a cero. Pero ahora mismo está, yo diría que patinando. Hay tensión. No me voy a bajar mal. Pero la teoría es esa, ¿eh? ¿Veis que hay tensión? Hay tracción. Quizás se vería mejor en un pasajero que pensar que pesa menos. Pero tenemos potencia, ¿eh? Tenemos potencia. Y de hecho ahora debería empezar a acelerar. ¿Veis? Y es positiva la aceleración. Vale, o sea, cuando frenamos cuando hay un bloqueo de SIFA,
los frenos se activan. Claro, cuanto más tiempo pase, como yo le he dejado frenar, la presión del freno ha ido subiendo, 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 y luego hay que bajar, bajar, bajar. Vale, pues eso es lo que nos ha pasado, que para poder dar tracción no tiene que estar el freno soltado, etcétera, ¿vale? Es en un convoy de pasajeros más corto, que no es tan largo, que pesa menos, pues se hubiera resuelto rápido. Si yo en el momento uno que sale el aviso del SIFA, bajo el regulador, lo abro, recupero tracción al momento, porque el freno casi no habría, se estaría llenando de aire. Sí, fácil, ¿no? No tiene más. Cada vez que salga el SIFA, el único problema que tenemos con el SIFA es que se nos vaya a acumular con el PZB. Y al final hace un cóctel de avisos sonoros en la cabina, que es un poco. Es una locura. Vale, yo creo que no hace falta ni acabar la ruta y nos vamos a hacer PZB. No sé si en esta, en otra. Vamos a otra ruta. Por cambiar. ¿Vale? Pero el SIFA ya veis que es muy sencillo. Tan sencillo como que te avisa y ya está. Es visual, auditivo, te conocemos y ya está. Pues nada, vamos con el PZB. Vamos a hacer un pequeño audio servicio de mercancías en el stand de Ramp. Un servicio entre Freiberg y Dresden, y llevaremos 10 remolques. Llevo un tren de Freiberg a Dresden, y ahí ponemos en práctica el SIFA conectado. Ese ya no se quita. Aquí llevamos los Havins, ¿no? Sí, perfecto. No se quita y conectamos el PZB. Antes de arrancar, os pongo aquí la tabla de modos de PZB, modo O, modo M y modo U. ¿Qué significa eso? Modo O sería para pasajeros, ¿vale? Velocidad máxima 165. Cuando encontremos un imán de 1000 Hz, no os asustéis, ahora os lo explico. Habrá que bajar a 85 kilómetros por hora durante un plazo de 23 segundos, es decir, desde que encontramos el imán, lo reconocemos, tenemos 23 segundos para bajar a 85 km/h. Si encontramos un imán de 500 Hz, para arrancar, arrancaremos a 65 km/h de máximo. Y si lo encontramos, tenemos 153 metros para bajar a 45. ¿Okay? Y la arrancada en modo O es a 45 km/h, y con un imán de 500, pues 25 kilómetros. Tendremos que 153 metros en 25. Las arrancadas son 500 metros de distancia. En modo normal, pero ya sabéis que con los 500 Hz es muy sencillo. Si vas mal llegando en rojo, ya la has cagado. Tú ves bien, frenando, y no te das problemas. Y ya está. ¿Vale? Es el modo de. O sea, el 500 Hz, si es cierto que es donde más caemos todos. Pero si vas con cuidado, o sea, si frenas para llegar a un 500, a un rojo, no te pongas con 500 Hz. Pero es cuando vamos muy, muy, muy lanzados y llegamos frenando ahí al límite, entonces es posible que te pases. En modo normal, mercancías, límite 125. Cuando pasamos 1000 Hz, tenemos 29 segundos para llegar a 70. Las arrancadas en 500 Hz son a 50 km/h. Y en 500 Hz tienes 153 metros para bajar a 35. Vale. Y los arranques en 1000 Hz son a 45 igual, y en 525. Creo que arriba está mal, pero bueno, está mal porque 500 Hz max es 25, no 25 en 153. Y en modo U, que es mercancías pesadas, límite 105, 1000 Hz bajamos a 55, 38 segundos, y para arrancar en 540, distancia de 500 Hz, 25 kilómetros hora en 135 metros. Y el modo restringido sería en 1000 Hz a 45, arrancar en 525 y
máxima de 500 hercios a 25. Vale, quedaos con reducir las reducciones, que es lo más importante, y el arranque, pero vamos, que arrancar en 1000 hercios pasará solo al arrancar, y cuando salgamos de emergencia también nos será restringido. Pero bueno, ¿qué más? Ya está, poco más. ¿De acuerdo? Siempre que arranquéis, arrancaréis en modo restringido. Es decir, ahora arrancaremos mercancías, modo M. Nuestra máxima será 45, que siempre es 45 arrancar en modo restringido. Pone 1000 hercios, pero no es 1000 hercios, que no hay imán, pero da igual, es modo restringido. Pues digo que está un poco mal explicado. Pero bueno, tampoco es una sorpresa, ¿no? Que un manual de Dovetail te lo ponga todo así un poco esquemático y no del todo bien. Vale, pues tenemos PTC encendido. Y recuerda que el SIFA va a estar ya. Siempre el SIFA ha prohibido quitarlo. Adelante. Aflojamos frenos. Espera, aflojamos. No he mirado las luces que más tengo. Atrás. ¿Veis? No están puestas. Testero. Ok. Conectadas. Sí. Vale, gran intensidad. Bien, ahora. Sí, tenemos luces. Bueno, podíamos, esto es de día. Podíamos ponerlas en normal o reducidas. Ahí está. Pues venga. Salimos. ¿Qué hemos dicho? Mercancías. Modo restringido. 45 km hora. El modo restringido es para todos igualmente, ¿eh? 45. Yo recomiendo que al principio os activéis aquí en opciones, configuración, creo que es en HUD o accesibilidad. A ver. No es accesibilidad, es en HUD. Sistema de seguridad. Mostrar ayuda al sistema de seguridad activado. Yo de repente que lo pongáis. Y aquí arriba os saldrá esto. Es seguro lanzar, restricted. O sea, puedes avanzar, pero está en restringida. Vale. En pantallita, ¿qué te sale? Acostumbraros a que siempre los señales de PZB serán un 50, 70, 85. Si enlazáis con las zonas que os he puesto, 50 haría referencia a las 55, perdón, a las pesadas, 70 a las mercancías y 85 a las pasajeros. Bueno, voy a seguir el SIFA ahí sonando, vamos a ir reconociendo y ya está. Aquí nos pone en alemán algo de 45 minutos, vale, es el modo restringido. Estamos arrancando en el primer arranque del servicio. ¿Lo podríamos anular con la anulación de PZB y PZB? Sí, yo no quiero hacerlo, yo sigo las normas. ¿Vale? Lo mantenga restringido durante 500 metros. Ok. Aparte de que tengo aquí este chivato, cuando parpadea al 70, si tuviésemos los tres valores, pasaría. Eso de las antiguas, las 187, 101. Veis que tenéis las tres velocidades, 50, 70, 85. Parpadearía 785 sin parar alternado. Pam, una, otra, 785, 785. Mira, ha ido mal. Explicando qué ha pasado. Ha llegado a la velocidad de 45. A emergencia. Me he pasado a la velocidad restringida porque estaba concentrando, hablando y explicando cosas. Pues para emergencia. Y esta no es como el SIFA, esta te para y te para. Hay que esperar. El SIFA lo conocemos, que está a punto de saltar. Y esto nos va a ir bien porque veis que el mensaje no puede repetirse, ¿vale? Es que estamos en emergencia. Tenemos aquí tres pulsadores: el anular, el liberar y el reconocer. Súper importantes. Cada vez que haya que reconocer una señal o un imán, este es el indicador, es decir, cuándo hacerlo, ¿vale? Liberar os libera de la parada de emergencia y anular la anula. Por ejemplo, el restringido se podía anular con esta. O cuando pedimos permiso para hacer una roja en una zona operaciones de leches, bueno, mercancías, cuando vamos moviendo maniobras, en una zona de maniobras que estamos moviendo vagones de un lado a otro y nos autorizan a pasar con el rojo, con los puntos blancos, pues hay que anular el PZB porque el PZB va a ver rojo, no ver las blancas, va a ver rojo y el último va a parar. Pues entre pasar lo pulsas y podrás anular esa detención de PZB. Vale. Ahora, como estamos en emergencia, hay que liberar.
Ya está, se acabó el sonido. ¿Vale? Ahora los frenos en teoría se aflojarán. ¿Veis? Ya se están aflojando. Hay que esperar a que se aflojen, porque si no, si damos tracción, entraremos en bloqueo de tracción. Voy a beber café porque si no se me seque la garganta. Puedo hablar. Vale, pues ya está. Podemos proceder. Paramos regulador. Y abrimos. Y deberíamos tener tracción ahora mismo. Ahí está. Vale, seguramente saldremos en restringido otra vez, porque venimos de una parada de emergencia. Si entramos en restringido, esto parpadeará. Y nos lo pondrá aquí. Pues no, no estamos en restringido. Mejor. Vale, si no, es 70-85 en el caso de que lo hubiera parpadearían. Si no, solo en este caso solo el 70. Y saldría mensaje de 45. Bien, ya no estamos en restringido. Perfecto. Ahora entramos en cuándo reconocer qué señales y cómo reconocer las señales en el sistema PCTV. Podríamos decir esta sí, esta no, esta sí. Y yo os recomiendo por lo fácil. Reconocer todo lo restrictivo. Si no hay imán, no pasa nada. Yo puedo ahora estoy reconociendo. ¿Vale? Que es este botoncito de aquí. ¿Vale? Es el avanzar página en PC y el fin es el deliberar. Vale, yo puedo darle a reconocer las veces que queramos, que no pasa nada, no altero el sistema, ¿de acuerdo? O sea, no tengáis miedo en reconocer de más. Tengo una duda de si esta señal, reconócela. Mejor reconocer que no entrar en parada. ¿Sí? Ok. Las que me velocidad hacia arriba, no, pero este, 70, pues no lo sé, estoy seguro, no lo sé. Vamos. Este sí, ¿veis que ha salido ahora el aviso de 1000 Hz en el HUD? ¿Vale? Es fácil, si miráis al suelo y hay un imán, es que queremos hacerlo. ¿Vale? Vigilemos, somos mercancías, hay que bajar a 70 en 20, en 30 y 29 segundos. Pues venga, freno, 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 freno en el HUD, ahí ya tenemos la curva frenada. Si la curva frenada es inferior a la que propone el sistema, nos va a bloquear. Y la hemos hecho. Hemos hecho por debajo. Está hecho queriendo, ¿eh? No os preocupéis. Está hecho queriendo para que lo veáis. He hecho una curva de frenada más lenta que la que ponía el sistema. Cuando sale el aviso, os pone 70 y una cuenta atrás, bajando velocidad, ¿vale? Y lo pone en velocidad, no en segundos. O sea, visualmente hay un indicador que va bajando con una proporción, es el tiempo, pero ahí os pone la curva de frenada, la velocidad que está aplicando. Pensaba que no llegaba, pero bueno. Cuando estamos llegando a 71, ha coincidido que él ha bajado a 70, se ha acabado el tiempo. La curva frenada no la hemos aplicado como la que hemos, como él considera que debería haberse hecho, pero aquí está el sonido. Ya está, han saltado todos a la vez. Es lo que decía, cuando salten todos. Vale, todo reiniciado. Por poco, pero he conseguido quedar por encima de la curva frenada. ¿Qué considera? Que no está, que vemos ahí en condiciones de seguridad a los 70, en los 29 segundos. ¿Qué he hecho? Salto de emergencia. Este salto de emergencia, como pasaba en el restringido, o sea, una emergencia de BZD, hay que frenar. No es como el cifra que puede reducir el regulador y abrir. Te para. Vale, una vez parados, arrancamos. Otra vez. Bueno, freno. Porque estaba frenando. Y salimos. Ya hemos liberado el PCTV. Sí, hay que frenar dentro de la curva frenada. Tenemos los 29 segundos en modo pasajeros, los 29 para 70 en modo mercancías y los 38 para 55 km/h en modo pesado. Mercancías pesadas. ¿Vale? Tenerlo claro. Vamos con mercancías y van 70. Hay que bajar rápido. ¿Vale? Lo que os decía, reconocer todas las señales que sean restrictivas. Luego ya veréis cuáles sí y cuáles no. Sobre todo es muy fácil si veis que hay un imán en la vía. Un imán en la vía significa que va a estar controlado por el sistema PCTV. Puede estar activo o no activo. Los semáforos pueden estar activos o no activos. Es decir, están verdes, están activos, se ponen amarillos o rojos, se activan. ¿Ok? Pero da igual, reconocerlo.
8, tienes duda de reconocerlo. Todas señales amarillas, reducción a 70, reducción a 80, reducción a 90. ¡Pam! Le dais al pasarlas. Los semáforos amarillos, esto que tenga amarillo, lo que sea, restrictivo, ¡pum! Le dais. ¿Vale? Este es verde. Este es verde, de hecho no tiene ni imán. Es que no, es que es una repetidora, no, no sé, es, no tiene señal, no tiene señal. No tiene nada. ¿Qué es esto? Ahora me acaba de explotar la cabeza. Bueno, no sé cómo que no he visto nada. ¿Veis el imán? ¿Veis el imán? Está en verde. Eso es el imán. Como está en verde, no pasa nada. Me ha explotado la cabeza porque le dan. Si eran avanzadas, no tienen las características avanzadas. Y si no eres avanzada, debes tener un punto blanco para decir que es repetidora. Y no tenían puntito blanco. Pues lo estaba mirando y me estaba empezando a sangrar. A que la gota de sudor. Digo, ¿qué es eso? Señales. Venga, seguimos avanzando. Ahora ya vamos a cumplir las normas, ¿vale? Ya habéis visto las palas de emergencia y ahora ya cumplimos todas las normas de PCTV que vayan habiendo. Yo, una cosa que suelo hacer en Alemania es cantarme los semáforos, como les he dicho, para saber qué hay que hacer. Vale, os dejaré por aquí arriba ahora una chuletita con las señales alemanas, cómo funcionan, pues si tenéis alguna duda, que lo sepáis. Chifa con la Q, fuera. Reconocido. Vale, cuidado, velocidad, vamos a 70. Desconectamos. Venga, señal de 90. Vamos a dar un poco más de caña. Cuando pase todo el convoy, cuidado, yo estoy acelerando demasiado pronto. Y está a punto de pasar, está a punto de pasar. Ahora, vamos a acelerar. Sin miedo. Cuidado con el SIFA. El problema con el SIFA es que cuando te toca una erupción de un imán de 1000 Hz, así que pam. De fondo aparece el señor SIFA, 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 y tú estás ya frenando como loco y te olvidas del SIFA, ya no sabes cuándo tienes el arma, de qué alarma es. Pero bueno, es muy divertido, ¿eh? Yo os recomiendo siempre, siempre usar los modos de seguridad. Y una cosa que mucha gente desconoce o entre dudas, el AFB, ¿vale? El AFB que está aquí, es un sistema de control del crucero, no es un sistema de seguridad, ¿vale? Tú lo pones a 80 y lo a 80, punto. Pero sigues estando bajo el sistema PZB, no hablo de alta velocidad, ¿eh? O estando en el PZB, hablo de PZB, modo lento. Cuidado que rompamos velocidad, que desconectamos, que ahí está, baja enseguida velocidad, porque está ahí pendiente ascendente. El AFB es un control de crucero, punto. Es como un control de crucero del coche, que ponerlo a 120 en autopista no te exime de que hayan tramos de 100. ¿Sí? Vale, pues eso. Tú lo pones a 100, pero has de cumplir las señales. Si pones a 80, no puedes decir, ¡ay, señor agente, es que yo iba en control de crucero! Ah, no. ¿Vale? Tú tienes que frenar igual, lo desconectas, conectas, lo que tú quieras. Pero te riges por PZB. Vale, a ver si encontramos alguna restrictiva, porque si no, el PZB es tan complicado como no hacer nada cuando no hay señales restrictivas. El PZB se pone divertido cuando llegas a una estación o hay un final de línea que está ahí y está el imán de 1000 Hz de los amarillos que van llegando, de las señales de reducción, y luego llegas a 500 Hz, que es cuando se hay un rojo. Y entonces ya la cosa se acaba de rematar. Porque si vas estresado y vas lento en la frenada, seguramente llegarás por encima de la curva de frenada del imán de 500, y entonces ya. Cuando ese punto que te da tanta rabia, que es que te frena en esa emergencia a 50 metros de la parada. Y dices, me cago en la madre que te parió el PZB. No lo pondré nunca. Y luego dices, es que jugar sin PZB es aburrido. Ya estamos subiendo. Va saliendo la SIFA. Ahí tenemos. Son repetidoras, no tienen la señal, ¿eh? Pero son repetidoras. Principal verde. Ahora podemos ir a 120. Y tenemos 25 kilómetros hasta Dresden. Ahí tenemos señal de 120. Aún no. 120, venga. Potencia. A ver
Si encontramos algún amarillo o algo que nos dé. Que nos dé vidilla. Para poder explicar más perfectamente. Pero yo creo que la idea sea. Se entiende, ¿eh? Cuando llega la sección, se active, se reconoce y se baja a la velocidad que corresponde según el modo. Modo M, 70. Modo O. ...85, perdón... ...y modo M, modo U, las pesadas... ...155... ...venga, saltamos el regulador... ...estamos subiendo, con lo cual no nos pasaremos de 120... ...el SIFA, si vais mirando la pantalla... ...no podéis esperar a que suene... ...podéis darle... ...sin que suene... Seguimos avanzando. Esta señal que es. No, es un poste. Ya os digo, conducir con sistema de seguridad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos es muy divertido. En Estados Unidos también es curioso cómo funciona todo muy diferente. Estados Unidos es muy chulo porque tienes el ATS que te controla la velocidad, el Access que te controla. El ATC te controla la velocidad respecto a las señales, pero el ATC te controla la actividad de la vía, con lo cual te puedes estar diciendo que varíes la velocidad en función de lo que ve que tienes delante. Si hay trenes, si no hay trenes, etcétera. Es muy divertido. Y las señales de Estados Unidos es una ciudad ya descomunal, no hay tres colores. Hay tres colores parpadeantes en combinación, en múltiples combinaciones que te van diciendo qué hacer en cada momento. Cuidado que nos pasamos de velocidad. Vamos a dar un punto de freno. Anticipa avanzada verde. No hay que hacer nada. Que la quiero reconocer, la reconozco, ¿eh? Mira, yo creo que ahora tenemos un imán. Ahí tenemos. Aviso de velocidad 90. Reconocimiento. Hay que bajar a 70. Venga, bajamos rápido, 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 rápido. A 70. Y ahí el chip ha saltado, ¿veis? No hay contemplación. Ubicación completa. Venga, venga, baja, 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 baja. Vamos por debajo de la curva, ¿eh? Vamos, estamos cumpliendo la curva. 89, 76. Venga, lo hemos cumplido. Me he frenado hasta demasiado. Vamos a dar un poco de potencia para no frenar demasiado. Pero hemos bajado a 70 dentro de la curva de frenada. Vale. Ahí tenéis como parpadear 70, estamos en el modo de imán de milercios, 70, y aquí nos pone el límite. Mientras esté parpadeando el 70, estamos en modo de. En modo. No restringido, porque no restringido. En modo. Estamos bajo el efecto del imán. ¿Vale? O sea que. Ahora ya lo ves, se ha ido el. Ya ha dejado de parpadear. Ya se ha ido la restricción. Os avisa, este aviso es para que seamos conscientes que ahora vendrá una limitación de 90. ¿Veis? Hemos bajado a 90. ¿Vale? Es decir, cada vez que hay una restricción, el sistema dice cuidado, y en mercancías cuidado es baja hasta 70 para que seas consciente de la amenaza, del peligro. ¿Vale? En este caso, puede ser para lógico que nos haga bajar a 70 para ir a 90. Sí. Pero así se aseguran de que no vayas a más de 90. O sea, se aseguran de que al tener que hacer una acción tan tan invasiva. Mira, aviso de 80. No había imán, pero yo he reconocido por si acaso. Creo que está bajando. Picamos un poquito de freno. Y enseguida pasamos 80, que nos acaba de avisar. Venga, frena, frena, bueno, ahí está frenando. 84, 83, vaya, llegamos ya bien. Igualmente es bajada, ¿eh? Se puede ir embalando. Vamos a mantener un poquito de freno. No, mira, fíjate si es bajada, que es muy intensa, que se va acelerando, ¿eh? Pues allá no hay imán, vosotros pues acá, si tenéis dudas, reconocéis. Ahí la paradoja esa de frenar más
pero es para. Es, al final, yo creo que provoca es una acción voluntaria inmersiva, es decir, que te haga ser partícipe de que hay un peligro, una precaución. Y nada, te haces hacer nada para que seas consciente. Te aseguro que no vas a decir, ahora lo controlo y te olvides. No, no. Te obliga a reaccionar de forma frenando el tren. Vale, y eso pasará siempre que pasemos por un imán de mirar si está activo. Siempre que sea una señal restringida. Venga, avanzada verde. Pues como ahora, íbamos a 120, 130, no acuerdo, 100, no, el límite de 120 o así. Y nos ha hecho bajar se ha habido una señal amarilla de aplicación de descenso a 90. Y nos pica un imán. Un software amarillo, ahora lo mismo. Una avanzada amarilla, ahora lo mismo. Siempre que viniman, os saltará el tarjeta amarilla en pantalla y si tenéis el HUD de seguridad, pues también os lo avisará. Vamos a 90, soltamos el freno. Que vaya acelerando solo. Y es muy chulo. El SIFA al final es chulo. El SIFA, el SIFA PTTB. El sistema alemán es muy masivo y te hace estar muy atento. Cosa que el británico no lo hace tanto. Como solo reconocer las precauciones, solo hay que reconocerlas y ya está. Y tú eres consciente de ellas. Entonces, suerte que luego pusieron el TPSW, que ya te frena, pero el AVS solo te frena creo que en rojo así poco más. El TPS ya detecta velocidades. Tiene las parrillas en el suelo, que mide el paso del tren y entonces calcula la velocidad y ya puede decir si va rápido o no. Pero luego es eso, te pasa un rojo, te frena, lo sueltas y a seguir. Fiesta. Hay señal de reducción a 70, imán, reconocemos y frenada a 70. He puesto emergencia, qué chulo, yo he ido, me he dado miedo tres pueblos. Puede parecer coña, pero hablar y mientras conduces no es tan fácil, ¿eh? No es nada fácil. Vale, potencia responde. Sí, pese a la emergencia responde. Perfecto. Cuidado, no. Pasemos 70, ¿eh? Es que es bajada, que es bajada, que es bajada, que es bajada. Lo he hecho. ¡Ay! Hemos hecho bien la curva. Hemos pasado bajada a 70, pero ¿qué pasa? Que al ser bajada a 2,5 hemos vuelto a alcanzar los 70 cuando estamos bajo el imán. Parada de emergencia. Hemos superado los 70 cuando estábamos bajo el efecto del imán. Seguía amarillo el panel, esto de aquí. Esto dice que aplicaba fue emergencia, ¿eh? Pero aquí ponía 70. Ponía 70. Y cuando he reconocido, ya hemos pasado a 70. Por poco, pero ya hemos pasado a 70. Pues para total. Qué bien. Cuando se detenga, liberaremos. Nos hemos hecho bien la parte inicial, pero luego. Dentro del imán, pues hemos puesto, mira, ha servido bien como de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando aún bajo efectos del imán, pues alcanzamos la velocidad restringida, que es 70? Venga, freno, empezar que se empieza a liberar. Veis aquí va subiendo poco a poco. Venga, esta puntica a la 5. Venga, aceleramos. No, no aceleramos, pues tenemos que hacer lo opuesto. Ahora. Estamos en pendiente descendente. Vale, esto va a acelerar súper rápido. Súper rápido. Venga, sigan 15 kilómetros para llegar a la parada de imán de. Seguramente sería el de 500, que sí será interesante. Y si no es lo mismo que el de 1000, lo que es más restrictivo. En mercancías, pues ahora tenemos que bajar a 35 en 153 metros. Pero como ya iremos frenando porque sabemos que hay un rojo, porque ya ha habido una señal amarilla que nos ha avisado que había un rojo, no hay problema, ¿no?
Venga, velocidad 70, ¿eh? Ojo, que estamos en bajada. Venga, nos quedan 14 millas para llegar. Ya, todo esto con el SIFA de por medio a veces un poco se satura un poco. Qué chula esta estación, ¿no? Estaba nivelada, pero ahora empieza a bajar. Las estaciones están niveladas, no. ¿Qué nos ha pasado? ¿Estamos tan lentos? ¡Oh, tío! ¿Qué he hecho con el freno? Me he equivocado. ¿Qué he hecho con el freno? En lugar de quitarlo, lo he puesto al máximo. ¿Qué he hecho? Se me ha ido la clase. Tendría que ir a la médica al final, ¿eh? Esto de quitar el freno y ponerlo, hacer cosas opuestas al final. No es medio normal, ¿eh? No es medio normal. Vámonos. Mira, que ya no está, ya no hay freno. Vámonos. Son solo 14 kilómetros. O sea, estaba diciendo que venía a freír, que venía de la bajada otra vez. ¿Y qué he hecho? Vamos, freno para atrás. Ay. Esta dislexia táctil que tengo. Un poquito de freno porque aunque vamos a 40, vamos a ir a hacerlo antiguamente, porque es que 2,5 de descenso, es que es una burrada. Venga, ahí está, 90, vamos a darle un poquito de soltarlo, que coja velocidad solo. ¿Ves? Otra vez estaba frenando en lugar de saltar. Otra vez lo he vuelto a hacer. Si es que tengo el rulo abierto. Menos mal que es un vídeo explicativo, ¿eh? Iba a ser un vídeo. Ay, me van a quitar la licencia. Me van a quitar la licencia. Venga, voy bajando. Pues yo no os cuento las historias que me pasan en el Classic. Y encima la tecla de frenado, la de soltar el freno es la de arriba, de la pobre coma, el acento abierto. Y claro, yo sigo dándole la ñ como al Temchicual. De modo que no freno. O sea, cuando freno no suelto freno. Y cuando quiero hacer reducciones, lo que hago es frenar el tren. ¿Para qué me confío? Se da la N, a la ñ. Claro, es que no es la ñ, en el Temchic Classic. Pero bueno, ese problema, como vosotros no lo tenéis, os podéis reír y conducir bien. Que las cagadas ya me las quedo yo. A ver, señal de. Nada, señal verde. No hay problema. Avanzada verde. Venga, parece que el descenso se va. No es tan intenso. Vale, bajada 60. Imán. Y frenamos a 70. Y el SIFA de promedio para ayudar. 80. 77. Si vamos por debajo de la curva frenada, vamos bien, vamos bien. Recuerda que estamos en bajada, ¿eh? Ahora quito el freno. Pero la verdad que estamos en bajada y se puede acelerar, que no pase como antes. No cometamos dos veces el mismo error. Ahora un poco el regulador. Y como dice aquí, hay que mantener 70.
Recordemos que pueden haber más imanes seguidos, ¿eh? Entonces, si pasamos otro imán restrictivo, hay que volverla a recrucer. Cuidado que 60. Vale, estamos ya controlándola. Vamos jugando el freno para. Mira, ya se ha ido el efecto del imán. Hemos pasado la curva esa de 60. Y velocidad. Velocidad 110. Cuando pase la curva por la señal, que es ahora mismo, pues venga, abrimos regulador y a fondo ya podemos correr, que tenemos 11 kilómetros hacia Dresden. Sifa. El chifar no para, entonces es siempre constante. Pim pam, pim pam, pim pam. Venga, vamos a ir acelerando. Señal 120. 11 kilómetros y llegamos a Dresden. Creo que no está mal este pequeño tramo de PZB, que ha habido de todo. Desde las primeras paradas voluntarias, para que veáis cómo funciona, hasta esa involuntaria del exceso de velocidad por la inercia de la bajada, que ha ido muy bien, la verdad. Aviso de reducción a 100. No tenía imán, yo he reconocido, no pasa nada. Y empezamos a bajar a 100. Vuelve a estar esta bajada, vigila que se ve que se acelera. Principal verde, señal de 100. Venga, 9,3 kilómetros. Ahora estamos en la parte final, aquí ya no hay tanta curva. La velocidad ya es más considerable, nos quedamos a 100. Ahí viene 120, más adelante. Hace la bajada, pero ya son los 2,5, 2,7 que hemos tenido antes, que se han llevado a esa exceso de velocidad. Vamos a frenar, se hace parada. 8,2 kilómetros, Dresden. Cuidado que voy a hacer bajada. Y no queremos pasarnos. Bueno, había señal de 120. Ahí la tenemos, 120. Chifa, avanzada verde. Reducción a 110, la pulsamos por si acaso. No tiene imán. Sifa. Le bajamos a 110, frenamos un poquito. Pisa en reducción a 100. No hay imán, pero igual tenemos reconocido. Vamos reduciendo. Estamos a 5 kilómetros de Dresden.
Estamos por debajo de 100. Chifa. Reconocemos Sifa. Pasamos una separada. Venga, avanzada verde. Sigo diciendo que no entiendo porque no tienen la luz blanca de repetidoras, pero bueno. Verde. Son todas avanzadas, robots repetidoras. Verde. Y quedan 4 kilómetros para llegar a Dresde. Veo que el descenso se hace interesante, 1,4. Frenando. A ver, reducciona 70. Imán, frenar. Quizá he pasado completa, pero bueno. 6. Como es en bajada, cuesta más. Si sí, vamos bien de tiempo. 5, 4, 3. Bien. Vigilar, que es en frenada. Hay que calcular con lo del tiempo que vas a soltar de freno y tal, para no bajar demasiado. Hemos bajado quizá demasiado. Pero bueno. Ahora hay que quedar, no caer en el. Por como estamos en descenso, no caer a más de 70. Aunque vengo a la velocidad máxima de la vía a 100, recordad, estamos en restringido 70. 70, estamos bajo el umbral de 1000 Hz. La pantalla nos lo pone, ¿eh? La pantalla nos lo pone todo. Y si no tenemos el HUD de ayuda, pues más que mejor que mejor, ¿no? Pero. Ahí está. Velocidad 70. ¿Qué le he dado? ¿Qué le había dado? Pero bueno. Desconectamos y conectamos. Y ya está. Solucionado. Sifa, no hay problema. Desconectamos y conectamos. Creo que tenemos freno puesto y no lo parece, ¿no? Pero. Conectamos y veis, tenemos tracción, ¿vale? La quito porque estamos en bajada a 58 y límite 70 y tampoco quiero forzar al máximo. 2,4 kilómetros. Vale, se abre amarillo parpadeante, es una avanzada, precaución. ¿Sabéis lo que pasará, no? Lo que hay que hacer aquí. Pise el imán. Pues eso, hay que bajar a 70, estamos por debajo de 70, no hay que hacer nada. Pero sí reconocer todas las señales de precaución restrictivas. Digamos 65, seguimos bajando. 66, vigilar que estamos, se está acelerando. Vamos a frenar un punto. Vale. Esa repetidora no tiene imán, pero yo por si acaso le he dado. Seguimos en 70, ¿eh? Seguimos bajo la acción del imán. Veis abajo, pone ahí lo de 1000 hercios. Ahí ha salido 1000 hercios, pero sigue a 70, ¿eh? Vale, otra avanzada. Lo he repetido ahora. Yo pensé que se le doy. Llegamos a la principal. Reconocemos y 70, ¿eh? Llegamos a 68. No nos pasemos. Esto le añade al juego una tensión y una dedicación enorme. Vale, estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando, así que vamos a ir frenando más y más. Lo que os decía de los 500 hercios. Hay que ir con una buena curva de frenado. No hay que entrar, pues se ha discutido que ahora estamos a 40 y va bastante rápido. Frenamos. Venga, queda 400 metros y enseguida entrará en acción el nivel de 500, ¿eh?
refrescarnos, a dar un poco de potencia, que vamos, se nos ha frenado demasiado quizá. Ahí vemos el semáforo rojo. Sifa. Mira al suelo. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Y más de 500 Hz. El botón rojo, ¿veis? Límite 35. Y aquí os pone la curva de frenado, ¿ves? Como bajando la velocidad. O sea que si entramos, siempre que hay un rojo, ¿veis? Bien velocidad. No habéis tenido ningún problema, ningún problema. Venga, frenamos todo. Para detenernos. Ahí está, antes del rojo. Y listo. No tiene más secreto, ¿eh? Los 500 Hz no tengáis miedo, solo anticiparos a las frenadas. No entréis pasadísimos. Posiblemente con mercancía, con pasajeros podéis haber entrado mucho más rápido y frenar bien. Pero se hubiera que hacer la curva del imán de 500. Así que, mira, hemos hecho una rutilla más y sabéis ya cómo funciona el PZB. Hemos hecho 3 o 4 ejemplos de frenada de emergencia. 2 buscados y 1 que no, que ha sido en la bajada y se me ha ido a la mano. Hemos perdido la velocidad y hemos rozado el 70 y al pasar el 70 ya bam, no te da margen. Así como el sistema americano te da, creo que son X kilómetros por hora de margen o millas y un tiempo, aquí no, aquí si te pasas, te has pasado. El sistema americano es muy restrictivo. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda, que sea útil y nada, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.